Vamos a ver qué pasa para el último día de la semana. Ya comienza el fin de semana largo que va a tener un lindo tiempo, pero al mismo tiempo justamente va a venir la lluvia, va a decir presente. Día viernes, 10 grados de mínima, 20 grados la máxima. El viento va a soplar del sector norte, por lo tanto la temperatura va a ir en aumento. El día sábado vamos a tener 13 grados de mínima, 22 la máxima. Vamos a ver si esto puede ir un poquito más lento. 22 grados la máxima para el día sábado. El viento va a seguir soplando del sector norte. Recién el domingo cambia el viento para la noche. Sabemos que comienza la inestabilidad. 13 grados de mínima, 22 la máxima para el día domingo. El domingo a las 5 de la tarde comienza la inestabilidad. Un cielo que va a comenzar parcialmente nublado el día domingo, pero se va a ir sumando algo de nubosidad a medida que van pasando las horas para que quede un cielo mayormente nublado para las últimas horas del domingo. Ya el lunes con un viento del sector sur, la temperatura mínima es de 14 grados, la máxima de 19-20. Todavía no va a cambiar la temperatura el lunes, con inestabilidad hasta las 9 de la mañana, es decir, que comienza el domingo por las 5 de la tarde, se hace más fuerte durante la madrugada del día lunes y se extiende hasta las 9 de la mañana de este lunes, que también es fin de semana, porque hay que recordar que es fin de semana largo. Día martes entonces, después de la lluvia, sale el sol, famosa frase, ¿no? También con una temperatura máxima de 20 grados. La temperatura para la semana que viene se va a mantener. Esta temperatura máxima va a continuar la semana próxima. No hay más probabilidad de lluvias que para la de lunes en las primeras horas hasta las 9 de la mañana, como bien les decía. Va a bajar la temperatura, la mínima, el día martes. Después vuelve a subir a los dos dígitos. Pero el día martes volvemos a los 7 grados para comenzar la semana, aquellos que puedan disfrutar del fin de semana largo. Mañana abrigate para salir, pero a disfrutar porque va a ser un día espectacular. Y obviamente que la gente inicie muy bien el fin de semana, que viene lindo. Fin de semana largo, muchos seguramente se tomarán